Buenas. Uy, he empezado. ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde vamos? ¿Dónde voy a estar? La playa. ¿Qué tenés? ¿Que nazco en sitios privilegiados o qué? Vamos a vivir, Guille. What? Uf, qué mapa más. No me gusta. La verdad que el mapa es un poquito trambólico. El respawn, ¿has visto dónde está, loco? Buah, qué mapa de mierda, ¿no? Ya. Queremos la Petrito, ¿no? Cerca. Vale, vosotros pensáis que vamos nieve, sí o sí, así que Dani respawn abajo. Venga. Pues ya está. Yo me acabo de pegar skill por tercera vez y he salido abajo. Abajo he salido yo también, bro. Podemos hacer la base esa, bro, ¿no? Si voy a hacer, de todas formas iba a hacer esa. Oh, me gusta. Está potente, Está guapa, está guapa. Bueno, vamos al lío. Pues, bro, estoy dudando. No sé si de 16, pero es que va a estar pillado seguro, vale. Tío. No sé si de 14. Bueno, vamos a ver, ¿no? Por ahí, a ver. No lo sé. ¿Alguno de los que estáis aquí sabéis de huerto? Hombre, yo tengo idea. El apalancado entiende de algo. Lo que pasa es que después de la actualización no sé qué han metido nuevo. Pues estaría bien un huertamer. Venga, lo intentamos, a ver qué sale. ¿Tenéis bebé? Por supuesto, me ofendéis. Madre mía, hombre. Me ofendéis. Bro, yo me voy directo para allá en un tren, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde estás, Tore, bro? Te recojo. En P14. P14. Vete para. Espérame ahí, bro. No te atasques, Guille, ¿eh? Espérame ahí. Vale. En las vías del tren salgo. Tengo uno cerca mía, ¿eh? En la curva estoy. ¿Cómo? En la curva. En la curva. En la curva. ¡Amigo mío! ¿Dónde estás? No te veo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sube! ¡Sube, tío! ¡Súbete! ¡Pero frena! ¡Frena! ¡Que no frena! ¿Estás ya? Sí, vámonos. Buah, tengo una potra, me mata uno con arco y lo mata un bot. Y me levanto. Y encima te has levantado, eso te iba a decir. Encima sí. Te has levantado, ¿no? ¡Qué guapo! ¿Tienes 10 de tela, Guille? Sí. Pásenme un saco. Muchas gracias, amigo mío. Justo días de tela tengo. Perfecto. Pues vamos a de 16, ¿no? ¡Hostia, la cantera de piedra, sí, bro! Sí. Mira, nos limpiamos los bots de la Petroarco y con los barriles nos hacemos la casa, bro. Y el apalancado se hace el huerto ahí en el lago. Venga. Dios, este sitio también está guapísimo, H15. Mira qué guapo. Que sois vosotros. Pará. ¿Sí? ¿Dónde párate, está? Párate, para. Que sí. Párate, para, Guille. Cabrón. Guille, desgraciado, párate. ¿El del arco eres tú? Sí. Se ha quedado mirando. Voy a pillar esta piedra. Estoy disparado, eh. Julián, que tengo pico y piedra y madera. Dame, Julián, dame pico. Dame pico, si tienes pico, dame pico. Pico yo, bro. Pues pica, sí, pero no nos cortan pedazos, bro. ¿Tenéis arco? Sí. ¿Yo? ¿Lo matamos? Vamos a matar. Toma grupo, marca. Sí, dame el arco a mí, Guille, que tú eres muy malo. Con el arco soy muy malo, la verdad es que sí. Bueno, con el arco y con el no. Vamos, amigo mío, vamos. Hostia, ¿dónde está? Aquí. ¿Sigue talando o qué? Pues este no era. El tren se va a llevar nuestro, bro. Empujando. Hostia, puta. Se han bajado del tren, bro. Vienen dos o tres tíos aquí atrás, ¿eh? Me han dado dos. Me mata. Guille, me estoy yendo con... Me siguen a mí. Lo he... No, tengo uno detrás mía. Ese no lleva arco, creo. Me voy a morir. Bro, he hecho el tren ¿muerto? Un poco para adelante y te recojo. Me matan, Guille. No tengo nada, bro. Me deja un K de madera en el tío. Me matan, Guille. Estoy intentando ¡Ah! Llegar, ¡es una cerg! Madre. Pues ya puedes correr. Había mucha gente ahí, me voy para el sitio, bro. Vete, Guille. Bro, Guille, que tengo mucho. Me muero, me ahí, muero. Hago... 5 de vida, 5 de... Me muero, bro. Madre mía, bro. Bro, que no se cansa, me cago en su... Madre, bro. 2 de vida, 2 de sangre, me muero. 1 de vida. Bro, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Me he muerto. ¿Cómo es esto posible, bro? Me está looteando. Es que estaba muy fácil hasta que ha llegado ahí el equipo A, ¿sabes? La motosierra, tío, me fuera venido de loco. Claro. Me han perseguido a fuego, ¿eh? Sí, me lo he puesto, pero... Ah, no. Pues yo me iba a esperar cooldown, Guille. Por eso me sonaba. Vale. ¿El hielo está libre, Guille? Ya a ver si puedo poner cuadrado ese del starter, bro. Sí. Ya sabes, alto. No hace falta que lo pongas full alto. No. Vale. Lo justo para que te dejes por un cimiento bajo... triangular, sí. No lo dejes muy a ras del suelo, un poquitillo levantadillo y luego ya el otro le das para arriba y lo que te deje de alto, okay. A continuación. ¿Qué cambio le hiciste a la base? Ya lo veréis. Habéis dicho T15, ¿no? Sí. Madre mía, qué pena, tío. Qué bien nos fuera venido. Mátame. Qué bien nos fuera venido la motosierra, tío. Tenía el tío el inventario lleno de cosas. Te la clava. Toma. A dormir. Pues de 17 es 17. Mira si te cogen el 17, que se ve plano, al lado del lago. Voy. Y tenemos la gasolinera ya full. Donde ves que está plano, Guille, desde C17 a E17, donde ves que está plano, ahí clava la casa. Se ve en pendiente para abajo, pero está más o menos plano, bro. Si crees que está plano, sí, sabes que la necesito full plana.
Buah, es pendiente, pa' un lado. Tú sí que estás pendiente. Mira, yo planto aquí, si lo que sea, como a un cuadrado nada más lo que voy a poner. Dios, hay poco, madre mía, hay poco en la gasolinera, Guille. ¿Sí? No me digas eso. Un oso. Pero si aquí ya hay casa y todo, bro, ¿no? Yo qué sé, yo me la he puesto aquí en E17, donde estoy, hermano. Buah, aquí no he plantado el armario, no sé si plantarlo, porque no sé si... Voy a morir. Harte una hoguera ya, harte una hoguera. Voy, haciendo. Aquí se están haciendo unas pedazos cimentadas más raras. Me voy a morir, ¿eh? Te va uno, Guille, te va uno. A tope, ¿eh? Me pongo armario y me meto aquí dentro, hermano. Tío, me he encerrado. ¿Te has puesto puerta? Sí. Vale. Nada, nos vamos a ir de aquí, ¿eh? Son muchos. Vale. Tienes dos en la puerta. No salgo. Me toca hacer una hoguera o me muero. Se van, ¿eh? Te aviso. Cuando, en cuanto se vayan, coge todo y vámonos. Que va, ahí no podemos vivir. Sal y vente para mí. ¿Ya? Sí, llévate la puerta y todo. Nada, aquí es que son, bro, si estuviera el garrido y todo eso me da igual, pero es que somos cuatro. Bueno, cuatro. Tú, el Basil y el apalancado no hacéis ni uno. Estamos matando. ¿Sabes de ahí que tiene bonita va a pillar? ¿Y se pone a picar? Pues hay mucha piedra aquí, bro. Pues está en la nieve. Corre, bro, que nos marelan. ¿Y ahora una hoguera, Cateto? Me la estaba crafteando. ¿La tienes hecha ya? Sí. Pues cancelo. Ponla, ponla. Madre de Dios, que me va a dejar aquí. Ponla, ponla. Uf. Vámonos. ¿Por dónde estáis vosotros ahora mismo? C-17. Vale, yo estoy en E-15. Vale. El mira hielo, el hielo, bro. Bro, el hielo está bien. A mí no, pues es que con eso hay en medio, bro. Da igual, a mí me coge la casa, trae materiales. Ahí, una torre, ¿eh? Ya pillas madera, te da para hacer un armario, pero no sé si te vas a construir esto. No, no me da por una mierda. Uf, me entra, pero bueno, justa. Es que por eso. Pero es que por lo menos un sitio plano, ¿sabes? Ya. Que si no, para hacer la base va a estar complicado, ¿eh? Claro, no, hay que pillar sitio ya. Como no pillemos sitio ya, ya te digo, nos van a matar y ya sí que es verdad que vamos a entrar en un bucle de que sí. No vamos a salir. ¿Tú pillas madera, Guille? Tengo un pico, si quieres, loco. Tengo. Estoy llegando al hielo de 10-16. Llevo 5K de piedra. Me voy a quedar calvo. ¡Ah, ah, ah! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! 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 ¡Lo mato! Uf, no sé si me entra la base aquí, Guille. ¿Qué dices? La verdad que no sé si me entra la base. No, es que no entra, bro. Que yo aquí no entra, hermano. No sé, yo creo que no me entra, No me entra ni de coña, ¿verdad? A ver. No te la juegues. A ver, si la pones desde arriba completamente hecha y la vas calculando, la clava. Pero hacerla no. Uf. Ayudarme a buscar explanada, bro. Sí, vamos. Es que aquí... yo lo he visto, digo, más. Aquí puede ser, Guille. Aquí puede ser. Sí, aquí. Dios, pero aquí, es que aquí no tenemos. Dios, tenemos que ir al market, no tenemos nada, Puedo hacer una cosa, puedo cogerme una barca e irme por ahí a pillar compo. Eso está bien. Mira todo el farmeo. La hago aquí, bro. Si hubiera barca. Hazla aquí, si no, bro. Y. Mira, pues por lo menos para ir a Pedro te compras buzos todo el rato y la lías, Pero lo que estoy viendo es que no tenemos ni una entrada al metro, bro. Es que no hay nada, bro. No me gusta. Dios, pero la base de investigación polar tampoco tiene entrada al metro. What the fuck. No, qué mal, tío, es que mal hecho está el mapa, tío. Avanzamos. ¿Cómo está H15? Gilda. Escucho tiro. Está, ¿la han plantado? A ver, espérate. Guille, vámonos. Laguito, seguidme. ¿No dices el laguito? Sí. No hay nada. Pues vamos, allí nos vamos a hacer la casa. Lo que pasa es que en I-16 estoy escuchando tiro. Eso no pasa nada, somos más buenos que ellos. Aquí hay una explanada de loco, en verdad, aquí a la izquierda. Pero claro, no hay nada, tío. Es que no hay nada aquí, allí. Madre mía, como me ataquen las gacelas, ya verás tú. Nunca atacan las gacelas, pero a mí sí. Vamos a plantar ahí en H15, bro. Estoy llegando carga de madera y todo. Ah, mira, están plantando ahora mismo. ¿Sí? ¿Cuántos son? Creo que dos. Buah, tío. Qué cabrones, bro. ¿Qué están plantando? Son dos. Un uno por dos. ¿Un uno por dos? ¿Dos por uno? Un dos por uno. Como lo quieras ver. ¿Estáis viniendo, bro? Sí. Sí, se han hecho un 2x1. Bueno, vamos a acoplar la de ellos. Al que más pueda, bro. Es que el único sitio que veo bueno, Guille. ¡Ah, tren! ¡Agacharos! ¡Agacharos! Me meto debajo una piedra. Vení aquí y me subo la vida, bro. No vamos a plantar la de ellos con dos cojones, bro. Si son solo dos. Abajo. Vení aquí a la hoguera que me fule. ¿Tenéis lanza? Arriba o abajo. Yo sí. Para hacer una lanza por si hay que clavársela en el ojo. Tengo barco. En cuanto pille tela, voy para allá. Vale. Vale, yo creo que ya voy. Vestí casi al 100. Vamos. Se han plantado otros dos enfrente. Nada. Pues G11. Todos para G11. Todos para G11. Sí. No, al final nos matarán. Llevo el inventario lleno.
Vaya pues huerta, ¿no, loco? Claro, nosotros al otro lado. Dios, no tenía una barca. Y la ponemos aquí. Mira, en sí, F12, buena. En todo el medio la podemos plantar. ¿Veis que tierra? ¡Ah! ¡Un chico con arco! ¡Qué muerto! ¡Qué susto, bro! No, no asusta al Guille. Oye, mira, escuchad, ¿me escucháis? Estoy hablando por el juego. Sí. A la de tres, sí, empezamos por discos los tres. Tore, ¿vale? Dale. Una, dos. Haz la cuenta. Tres. Tore. Ahora, 15.000. Tore. Vamos llegando, ¿eh? Un poquito. Mira, champiñones, loco. Pillas. Bro, dame alguno. Pillas. Dios, madre mía, está enmayado el otro. Lo bueno de aquí, lo bueno, mira, que podemos farmear tela, ¿eh? Y la gasolinera ahí al lado. No me disgusta, ¿eh? De una, bro. No me disgusta, ¿eh? Eso es lo único de así chill que tenemos. Oh. Y más plano que esto. Y G11 me gusta también, ¿eh? Pero ahí se ve mucho. Sí. Bueno, ahí sí. Es muy pegada la estación, bro. G11. Sí, no te va a dejar. Ahí hay mucha montaña por ahí, ¿lo ves? Es lo mismo que aquí, bro. Mira, fíjate. Pero es que allí tenemos túneles militares, tenemos la cantera de alta. ¿Sabes, Guille? Venga, vamos para allá. Es que me gusta, a ver. Este sitio es que es planico, ¿no? No, pero parece que hay tierra, pero no, Guille. Es muy hondo, ¿no? Hay una base allí. ¿Hay base ya? Pues eso sí, con 2x1, bro. Ese se ha equivocado, Coin Deep, Mira, él ha venido en barca. Bro, ¿cómo responden aquí barca, bro? Mira, dos barcas. Yo no entiendo, bro. Yo no entiendo nada, tío. Dos que faltan países para más. Bro, le ha plantado en todo el medio, dijo. Hay que reidearlo, Está equivocado, sí. Ese tiene una puerta nomás, bro. Un Coin Deep ahora. Y arriba han plantado otro. Lo voy a hacer aquí, Cubridme, Bueno, con una lanza. Sí, poneros la puerta. El Guille, alumbrando. No tengo fuego. Poner la puerta que no salga y ya está. Voy a dejar todo esto aquí por ahora, ¿vale? Y voy a salir a construir. Voy a intentar hacer el búnker rápido, ¿vale? Vale. ¿Qué ha pasado? Qué raro. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, yo no sé qué ha pasado ahí, tío. No, mejor para acá. Me cago en la leche, que lo he hecho mal. Soy gilipollas. Lo he hecho por la contraria, ¿no? No, que no le he puesto el medio muro al otro lado. Bro, hay que hacer un horno. ¿Dónde está el oso que dices? Arriba. Pues trátelo para acá. Agréalo para acá, lo metemos en el agua y lo pinchamos vivo. Puedo abrir, tengo un poco de piedra y tela y eso. Trátelo al agua y en el agua va a frenar y lo matamos. Si no me mata. No, confiamos en ti. Ayúdale, Guille. Pues, open, please. Dios, ¿cómo está esto de farmeo aquí arriba, loco? Si el sitio está de madre, por eso es que hay que echar este. Estoy haciendo una caja, Hay un tren aquí. Un tío con arco me tira, Me está disparando. Tírate para abajo, Escóndete en el arbusto, Guillo, lo pinchamos. Escóndete en el arbusto. Que viene. Viene. Ahora es malo, viejo. Son dos. A uno nada más. A ver si baja, bro. Este saco mugre. Corre, Guille. Corre. Vamos por ahí. Dios, que está un poquillo con estos chambrosos. Me ha tirado, bro. Pero subí, que le clavo un lanzazo. Estoy subiendo, Willy. Me mata a mí ahora. ¿Te ha matado? Me ha rematado. Lo pincháis vivo, Dale, Vasily. Ha matado. F. Me cago en, bro. ¿Lo has matado a todos? Claro. Si mi equipo no vale. No se puede subir bien. Igual, ya está. Volver. Ha hecho una mierda. ¿Tenéis saco medio cerca, al menos? Arriba. Ya. ¡Hostia, hacha buena! Ya está. Chavales, yo levanto el wipe. Pues el sitio es bueno. Lo único que quede el tío ese es que no ponga puerta. Bueno, aunque ponga puerta, lo petamos, bro. Pero lo que no hay que dejarlo que crezca mucho. Le da la lanza, tío, pero no se le lanzaba, loco. Voy para allá, Pillando barrilillo y eso. Hay que poner un horno lo antes posible y hacer machetes para romperle la puerta. Voy para casa, me estoy haciendo otro saco. ¿Al final dónde va a ser la base? Ya está hecha, en G11. Yo me estoy plantando aquí sacos para una boda, Guille. No veas la de tela que hay aquí, hermano. Aquí no, bro. Aquí la han pillado todos los cabrones. Hostia, yo plantando las semillas en vez de guardarlas, tío. Soy ya loco. Es que no veas. Hostia, I'm dead, bro. I'm dead. Hay uno aquí picando metal. Estoy muerto, bro. Estoy muerto. You are dead. I am dead. Oh my god. ¿Y tú para dónde vas, Guille? ¿Para la base? ¿Está por ahí? Para la base, sí. En F11, vale. G11, ahí en el aguilla. Apalancado, que ya hay casa. Mira, me está buscando. Búscame. Yo, la cabra, ¿cómo le mete? Ya estoy por aquí, coño. Me están buscando. Yo me quiero plantar un saquito en la casa, tío. Pues ya sabéis, chavales, ¿cómo? Hay que ponerse full focus. Hay que conseguir lograde para hacer un horno y raidar al vecino antes de que crezca. Que luego se reproducen y malo, ¿eh?
Ese sitio es muy bueno, tío. Si nos quedamos ese sitio, GG. Lo único, lo único malo que le veo al sitio es que no veo team como para luchar la lanzadera, pero bueno, somos muy pocos. Y la lanzadera, cada vez que tiene el tanque, van a ser pechas, ¿eh? Pero si va rateando... Eso sí, podemos jugar los ratas. Sí. Pero es que yo... no se me da bien los ratas. Yo cojo un AK, me motivo y ruseo. Bueno, claro. Coño, dice, no hay tela. Hay aquí 60 de tela. Bro, aquí hay mucha tela. Sí, 30 ruso. Madre mía, Guille, este es como tú. Toma, toma, aquí. El Febri, que con... le están disparando y ya está. ¡Oh! ¡Oh! Dios, 20 de tela. Es que no me puedo dejar nada de tela, tío. ¿Quién es el Febri? Es que no entiendo su nombre. Yo le digo Febri. Es que no entiendo su nombre. ¿Tú cómo dirías su nombre? Febrich. Ah, otra vez planta la semilla. Perdonadme. Bro, Paco, muy black. Hacha buena y ballesta tengo, loco. Muy bien. Perdón, chaval. Es que no me di cuenta. Lo hago inconscientemente. Es que lo hago por la naturaleza de rap. Por planta una semilla. Planta una semilla. Planta una vida. Bro, se han hecho aquí un 2x1 y tiene esto de paja, Guille. Tiene la pared de atrás de paja, bro. Sí. Voy para ti, llevo arco, bro. Dios mío, lo tengo chungo para allá. Tiene puerta de chapa y todo, Guille. Ven, corre. Corriendo. Vale, la tira ya largo. Está aquí. Tarjeta verde. Perfecto. Se ha tirado para abajo, ¿eh? Oye, que están construyendo la de casa. Voy, tío. No puedo ir para todos lados. Madre mía, loco. Me mata, me ha matado. Me cago en la leche, tío. Me ha matado. Yo estoy disparando a estos que no construyan. Pues son pechas, ¿eh? Yo voy a esperar cooldown, sí, 60 bro. Segundos. ¿Se han encerrado? Sí. ¿En el 1x1? En lo que estaban construyendo. Bueno, pues mientras no avancen, ¿cuántos son? Eran dos abajo, ¿no? Pues aquí está llegando más gente. Sí, sí. ¿Cuatro son? Por lo menos. Bro, es que ese sitio no nos lo pueden quitar, tío. Hay que matarlo, Guille. 10 segundos y salgo ahí. Donde Hilda había salido justo. Si no lo juntamos todos, sí. Vamos a estar así todo el día, ¿eh? Hay que juntarse, si no. Yo estoy yendo para vosotros. Por mucho arco que yo tenga, voy para ti, Vasily. Porque esa gente hay que pelearle todos juntos. Sí. No, no creo que llegue. Ay. Aquí dos tíos con ballesta me van a matar. Uno con pistola de clavo. ¿Te persigue? Sí. Te va a matar, ¿no? Yo tengo tres tíos delante mío. Nada. ¿Te han matado? No, me escapo. Vale. Vamos para allá. Yo llevo tres tíos delante mía, otro más, cuatro. Madre mía, hermano. El problema es la noche ahora para la nieve. No, no vivimos nieve, pero el problema es yo que me muero de frío. Si no avanzan estos, me muero. Claro. Estoy yendo para ti. Viven aquí, tío. Está pegando en el puesto minero. Están pegando aquí ahora. Se escuchan disparos. De reo. Yo creo que con 40 de grasa tenemos para un horno. No puedo ir para ti, tío. Están pegando fuerte. Te mata, no te pegue, no te pegue. Tengo aquí un tío, quiero cruzar para allá, pero no me deja el hijo de... A ver si puedo cruzar de una. Ya estoy yendo para ti. ¿Qué dices que llevas, Vasily? Tengo ballestas, tengo arcos, tengo hacha buena, pico. ¿Tienes tier 1? He dicho que llevaba un semi. No, tengo 9 de escala más. Vale, estoy aquí, ¿eh? Lo que no tengo es para... Flecha, ¿no? Sí, espérate. Vale, te tiro. Guille, ¿qué hacen eso? Te veo. Estaba uno en el techo, pero se está haciendo de noche y no han salido ni nada. Estoy ahí yo no, nos van a complicar el buildear, ¿eh? Eso es al que más pueda. Mucho. A ver, si son solo cuatro, bro, da igual. Se le puede pelear. Claro, pero si son más, el problema. Toma, loco, ballesta y flecha. ¿Tienes algo de cura? Tengo 20 de la toma. Vamos. Ah, vale, vale, perfecto. Si me esperáis en nada, estoy en ruinas, ¿eh? Toma, ¿quieres agua? Pues estás muy lejos. Vente para el sitio de una. Es que si no, no avanzamos. Es que me han matado con la barca. Va, bueno, tú tira para el sitio. Si barca donde vivimos no te renta, porque no va a poder descargar. Hay un tramo muy bueno ahí a la casa. ¿Sí? Son cuatro entonces, ¿no? Creo que dentro hay dos. ¿Qué puerta han puesto, Guille? No me acerca a la base, mira, está uno en el techo a grabar. Vale. ¿Quieres más flechas, Tore? Bueno, tengo 10 por ahora, está bien. 10 a dos mochas por cabeza, 5 tíos mato, no te preocupes. Yo digo, porque llevo 24. Échame alguna, bro. Creo que quiero pillar algo de champiñón y ponerme full. Ha salido uno. Sigo plantando las semillas ya. Le da ojito otra vez. Vaya pedazos tartes han hecho aquí, tío. Eso sí, aquí aburrido no vamos a aburrir de PvP. No. Lo único que como no levantemos... Como no levantemos rápido la base, cualquiera nos raidea, ¿eh? Aquí la peña va muy volando. Pero bueno, un wipe que vengan a raidearme y ya está bien, ¿no? Nunca me raidean, tío. Lo único que quiero tener antigrifeo, no quiero que me dejen sin casa. Los veo. ¿Han salido por ti o qué? Creo que son los que vivían ahí justo en el 2x1, ¿eh? ¿Se puede ser? Puede ser, ¿eh? Están yéndose por la orilla de F11, bro. ¿Para nosotros? Ah, ¿para el otro lado? No. Sí, para el otro lado.
Pues bro, lo único que tenemos que hacer es avanzar nosotros, picar rápido y cada vez que vengan matarlo, que se amarguen. Uno ha subido para arriba a la montaña donde estoy yo. Mira, aquí uno se ha dormido, Cecilia. Yo tengo flecha. Se piran, bro. Déjalos que se piren. Vamos a avanzar nosotros a tope, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que pillar un oso y ponemos a quemar. Ya sabes, aquí ya tenemos los satchels, creo. Los tengo, tengo sí. Tengo 40 de grasa. Ya está, el horno. Oye, a hornito, bro. Hornito y a quemar tu free metal. A ver, falta tela para... Yo tengo 15 encima ahora mismo. Yo 8 aquí. Tengo 16 de tela, toma, ve haciendo low. La semi... Bro, no sé qué me pasa que planto la semi automáticamente, eso es gilipollas. Voy pillando vallas también, ¿no? Palancao. Sí. ¿Oye? De hecho, es que para los test de minero... Sí. Nos estamos yendo, ¿eh? No va a hacer ni falta hacer huerto. ¿Por qué? Porque aquí al lado de la lounge sale un montón de vallas, me vengo un rato y pillo un montón. Me acaba de salir uno aquí de su base, bro. De aquí arriba, un tieso. Estamos llegando. Dios, hay muchas vallas, ¿eh? Aquí. Dale. Oh, le ha asustado, bro. Le he dado. No, está muerto. Sí, está aquí muerto. ¿Tiene cuchillo de hueso? Aquí. No. Con hacha mismo. Con hacha mismo, dale. Dale. Ya. Tiene gente de 200. Pues vamos para la casa ya. A poner el horno a quemar y a matar eso cuando vengan. Go. Let's go. Ya es tú. Antes de irme de aquí, lo lleno todo de armarios. Que no se quedan aquí, bro. Yo creo que no son los del 2x1, ¿no? Mira, para adentro. Dios, vaya trupe, niño. Hacer una caja, ¿podéis? Ahí open the TC. Hacer un par de cajas. ¿Tenéis 30 de tela ahí que os sobran? 30 de telita. Sí. Me echáis un saco, por fin. Sí. Hago dos cajas chicas, ¿no? Toma, Guille, cancelo. Dale tú el saco, que estoy craftando horno y todo, bro. Y se lo pones fuera, porque aquí dentro no va a poder salir. Hay 20 de grasa más, ¿eh? Ahí. Bueno, 33. ¿Te guardo gusano o eso no? ¿Apalancado? ¿Cómo? Gusano no. Ah, vale, es que no sé si eso vale para combustible de ese de tieso. No. Va muy lento. Hace esa grasa con la tela que ha sobrado, porfa. Para ver si da para otro horno. La hago. Ahí está, qué mandín. ¿Cómo va ese logrado? ¿Y depositando? Depositando ahí. Ábreme, bro, voy a picar. ¿No le campeamos a ese, bro? Yo le campearía todo, ¿eh? Ábreme, yo le voy también. ¿Y el logrado cuánto hay? ¿Ya anima? No sé quién lo está haciendo. Estoy haciendo yo. ¿Cuánto te va a salir más o menos? ¿Te da 20? ¿Te va a salir 20? Dime que sí. Me queda 2 por hacer nada más. 12. ¿Ya no te queda más? Otro más. 4 más sería. Faltan 4, tío. Bueno, pues nada. Vamos a darle caza a esto. Aquí dejo los arcos, pico, hacha. Muy bien. Me ha cogido un pico por si tengo que picar la cabeza a uno. Ahí voy a hacer. Estoy haciendo una hoguera para la comida, ¿vale? Que tengo 16 de comida. Escribe para el chat, Brick. Te aquí dentro. Vamos. Me llamo Sau, pero porque está el stream mode ese. No sé si tengo que decirte el modo. Siempre el stream mode tienes que dar. Sí, yo no. Entonces no sé si stream mode. Aquí hay un saco. ¿Lo picamos? Vení. Voy. Lo pico, ¿eh? Lo mismo solo. No, un saco menos. Puerta de madre que apetá. Ya no subo. Ábreme cuando vale. Te pueda. Está haciendo de día. Venga, chavales, vamos a intentar conseguir eso y qué más. Venga, por mena a todos. Pero ábreme, solo de aquí, hermano. Solo de aquí, bro. ¿Los del 2x1 de madera? Sí, porque se han dejado la puerta abierta con 3 o 4 vallas ahí. Sí. Entonces esa casa ya está off, ¿no? ¿El armario se puede cerrar? No, está cerrado, bro. Vale. Venga, picad todo el mundo a tope y a quemar. Hay que conseguir, aunque sea una gacela. ¿Este saco es de alguien? Lo mismo es mío, que es mío pocho. Ah, vale. Una gacela, ¿podéis venir y la matamos? Yendo. ¿Dónde está Guille? Aquí en la vía del tren. Voy para allá. Por lo menos piedra para hacer la casa, yo creo que es a tope. Dios, vaya casoplón, ¿no? Sí. Espera, Guille, ¿cómo corre? ¿Quién me llama? Está aquí la gacela, es que no me quiero acercar. Justo al lado del tren ese. Me matan. Me matan. Yo voy a lo para eso. Estamos yendo para ti, ¿Uno muerto? Me han tirado. He matado a uno, quedan 2. El del caballo se ha ido al suelo, bro. Quedan 2, Vale. Los tenéis ahí. Uno full lobo. Lo veo. Uno va con ballesta, y el otro cogerá la mía. Me ha dado. Gol. Se va. Es que looteaba muerto. Tore, tengo ya el low. Voy para base, hermano. Vale. Ya está, tenemos todo, Tore. He puñado en el saco, No tienes nada. Dios, ya han tirado el tanque ya, bro. Han tirado el tanque. Mamazuka. Un depredador. Hostia, la Tommy, que han salido unos raid ahí, bro. Uf, qué turbio. Dame alguna armita o algo.
Creo que tenéis un tío arriba en 350, ¿eh? ¿Dónde estás? Que están boleando la casa aquí, es que son dos. Tenéis un tío arriba, ¿eh? 350. Sí, sí, son dos. ¿Tienes cura o algo? Sí. ¿Flecha? ¿Cómo no tengo para que coma? ¿Flecha? Me dejo. ¡Flecha! ¡Ah! Arriba, a la izquierda. No tengo flecha, hermano. Arriba, vente, si tienes algo para mí. Te tiro. ¿Cuántas al suelo. Tienes? Tenemos una pila. Voy a hacer aquí, tío, en un momento. Vamos a ayudarle, rápido. Ya, si me meto un vaso, que llevo cositas. Dejo comida, corre, salí. Vamos por ello. Ya está, estoy aquí. Sal, vamos por ello. Yo voy a roca, ¿eh? Da igual, en cuanto tiramos uno, lo looteas. Me das tu lanza, me la dejaste. Tiro yo una de piedra aquí al suelo. Aquí hay una. Va, ¿están aquí, no? Arriba, ya está a la derecha, arriba a la derecha. ¿El qué? ¿Te has dicho que lleva? ¡Tommy! ¡Aguanta! Lo matamos al Tommy. Ha puesto sudando, tío. Está disparando. Vení por aquí, vamos a matar al Tommy. Todos juntos, Hay uno aquí de lobo en su base, en la base de aquí atrás hay uno de lobo. Arriba la Tommy, nos va a matar. Sí. A mí me ha dado doble eso, Vale, los de la Tommy se alejan. Ah, no, están encima de la montaña. Van a piquearos. Sí, apuntando, os van a inflar. Tengo uno aquí. Uno hit. Muerto uno. Vale, bueno. Vale. Tiene arco, te lo dejo aquí. Sí. Vale. ¿Estás vivo? Ah, vale. Para el otro. Ahí viene Torres. Vale. Hola, vamos. Guarda, la Tommy ese. Uf. Viene, Me manda una, me ha matado. Solo, Dios, de la Tommy, ¿no se le escucha rara a la Tommy o soy yo? Sí, se le escucha muy rara a la Tommy, ¿Lo tenéis ahí, en mi cuerpo? ¿Os han matado todos? ¿Qué? ¿Qué va? Me da mucho. Son tres. A ver si me levanto. Los han salido también, bro. Están enfrente de casa, A ver si se piran Me están puseando a mí. Pasa que nos quitan ahora las cuatro vallas estas que tenemos y nos frenan de cara a los vecinos. Ah, me matan, bro. ¿Quién? ¿Los vecinos o los de la Tommy? Los vecinos, son tres. Ah, los vecinos no me preocupan, bro, hay que avanzar, Tenemos ya casi 600 de azufre, ahora hacemos dos eocas y le raidamos la puerta, bro. Pero yo lo que quiero es entrar a la lanzadera. Aquí se va a hacer duro el inicio, que lo sepáis. Pero luego va a estar guapo. Que antes me ha matado en H16, chavales, y ahora estamos en G10. O sea, como 12, 13 cuadrados. Y se han venido a vivir al lado. A G9. Yo creo que son los de la casa grande que he visto. Sí, G9. Bueno, no pasa nada. No raidean, ¿no? No. ¿Son un satchel por ahí? Sí, pero... ¿Seguro? Sí, que no fue nosotros, que estoy al lado y me han matado ahora mismo los vecinos otra vez. Vale. Lo único que me hacía falta, que nos raiden también ahora con puertas de madera y no tenemos una mierda. Yo los inicios, chavales, tengo una tranquilidad porque es que ya estoy acostumbrado. Hay que tener paciencia, claro. Mucha paciencia. Si no tienes paciencia, no juegas este juego. Voy a intentar hacerme ropa, a ver si puedo entrar a la lanzadera y rascar la tier 1, tío. Como más la tier 1 y pistolas de clavo, están bustos, Nos ponemos unos metrillos en la tierra, todo. Ya si pillo tela, yo por aquí. Me hago rupilla también, loco. Eso estoy haciendo, loco. Yo voy a intentar meterme de ratilla. Bros, seguro que no es nuestra casa. Yo lo escucho de por ahí, en nuestra base, Es nuestra base, disparando con Tommy y todo, bro. Nos están raideando, Pues el primer satchel no fue nosotros, Ah, no, están raideando los de G9. Bro, aquí hay dos cerdos, ¿no viven, tío? Ahí. No lo sé. Son ellos los que disparan con Tommy. Era una Tommy rumana. Ah, vale. Todo tiene sentido. Gracias, amigo mío, por la explicación. Todo tiene sentido ahora. Es Maddy y Rumani, ¿no? Qué susto, digo, escucho pasos. Que yo soy. Sí, ya veo que eres tú, amigo mío. Mira cuánta tela, loco. Sí, aquí hay bastante, Mira el pampo, por aquí ando a huerta. Venga, Celia. Eso, nos hacemos ropilla, entramos en la lounge y con 3 o 4 cajas. La lounge, mira, la lounge, una ronda de farmear la lounge, si están todas las cajas, son 200 y pico de scrap, 300 largos, Y 6 militares, y te toca algo, pues ya. Eso ya, premio gordo. ¡Ah! 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 ¡Ayúdame, bro! ¡Bro! ¡Ayuda! ¡Ayuda, bro! ¡Help, help! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bro! ¡No te di pena! ¡Ayúdame, desgraciado! ¡Que llevo mucho! ¿Qué pasa? Tengo una roca, ¿eh? ¿Qué es? Tiene a 7 tíos ahí detrás. Ah, el tío más malo que 7, El tío más malo que 7. Gasolinera, ¿tienes algo? No. Estoy farmeando por aquí todo esto, me hago la tier 1, loco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estamos locos!
Dile que eres naque. Bro, pero ¿cómo corre más que yo? ¿Pero cómo corre más que yo que se para dispararme? Por ahí no, por ahí no, Guille. Que hay dos tíos por ahí con arquitos que me están disparando a mí. Se ha cansado. Se ha cansado. Sí, pero están por ahí dando vueltas. Uno con semiautomática, tío. Semiautomática. Por no ayudarme, jódete. Karma, insta karma. Hala, te aguanta. Joder. A ver, venía a ayudarme. Pues sí, ahora que lo pienso. Vamos a picar 4 barriles y hacemos el tier 1. Hay que avanzar, chaval, hay que avanzar, ¿eh? Claro. Chaval, hay que avanzar, ¿eh? Guille, hay que avanzar. Estoy haciendo carretera, bro. ¿Qué está haciendo qué? Ahí está. Y la putada es que no tengo el code de la base para entrar. Pues si no tienes code, al hijo, pega a la casa, bro. Ostras, verdad, que no hay code. Yo estoy aquí viendo una pecha de compost que cuando reciclo. ¿La P2 te ha matado a ti? Sí, bro. No, sí, aquí. Chill. Aquí, escúchame, todo, el inicio va a ser durísimo. Pero una vez tengamos armas y tal, ya no es lo mismo, bro. Claro, cuando tenga tier 2 ya cambia el tema. Aquí el inicio va a ser súper duro. Sí, reciclo esto. De K11. Pero prefiero un inicio duro y que el resto del whip esté guapo que un inicio tranquilo y luego nos aburramos. Fácil, ¿sabes? Carly, si vienes conmigo, reciclo todo esto y me saco el tier 1. Me matan. No me lo puedo creer. Tenía una pecha de compost, tío. ¿Quién tiene el code de la base? Tía puta. Me acaban de matar, bro. Cuando escuché chillas así como los locos, es que lo han matado. Bro, que salto el muro y hay un queso donde vi y agachado, hermano. Ahí está. ¿En serio? Me acabo de hacer mi arco, ropa, fulearme de vida. Bro. Bueno, así, joder. ¿Qué tiene en casa? ¿Voy para allá, Guille? No, estoy aquí pillando más cosas por aquí. Pues estoy llegando a casa. Si quieres banquear. Tío, no hay derecho, bro. Me habrá escuchado llegar con el caballo y dice, esta es la mía. Con todos los compas. Yo voy a ponerme un saco en casa, tío, que estoy amargado. Pues va a estar complicado, ¿eh? Va a estar muy complicado. Pero complicado, pero luego va a estar guapo. Ahora hay que ser hormiguita, si no es que no vamos a avanzar. Sin casa y de todo, bro. Hay arco y todo. Sube, amigo mío. Sí, para base, bro. Me cago en, bro. Voy a intentar conseguir mucha tela, tío. Ir para base y nos quedamos todos con el que vamos para la. Sí, sí, así lleva una hora, pero yo no lo veo la tela, ¿eh? No paran de matarme, amigo. ¿Qué? Ábreme el TT. 50 pavos. Joder, va a salir caro, a ver. Me voy. ¿Ya vais ropa vosotros para entrar en esos sitios, no? No, pero me la voy a conseguir. Porque soy muy bueno. ¿Me puedes dejar los codes de la puerta a mí que tengo un saco aquí al lado para ir farmeando yo, bro? Y me farmeo todo esto de aquí arriba. Hay muchas piedras, hay mucho de todo, tío. Sí, porque el toro es una porborilla, a ver, míralo. Encima la va a ser vecino. bro. No se puede estar aquí, sí. Míralo. Ahí no entran, bro. Dale. Yo crucé eocazo los dientes. Toma, pon este. Mira, un tontito aquí arriba en la montaña. Si ya tenemos arco. 600 de azufre quemado, ¿eh? Ábreme, Guille, me voy de una. Ya tenemos 600 de azufre que me ha puesto a quemar metal. Ahora, Eocas y raideo al vecino. Raideo de early, qué profesionales, madre mía. Raideando al inicio. Hay uno con arco aquí justo. Raideo primitivo, lo veo. Me va a piquear, persíguelo, bro. Estoy llegando con arco. A ver si me levanto. Que está en el suelo. Me ha matado. No tiene huevo a asomar. No tiene huevo a asomar otra vez. Ya tienes dos. Tres. ¡Madre mía! ¡Bro! Wonder, hemos querido Wonder los dos, ayuda. Guille. Voy para ti. Voy. Los dos Wonder, los dos Wonder. Bro, voy. 4, hermano. Entity distance, bro. Es que le he dado 4. 3 saltando le he dado. Tío, Wonder, corre. Por detrás, niño. Sí, tengo dos detrás mío. Está arriba Wonder, levántame. Aquí hay un arco. ¿Será mío? Tuyo, ¿no? Sí, ¿dónde? ¿Me puedo quedar el equipo del otro? Sí, píllalo. Creo que claro. Está full muerto, el otro. Está arriba ahí. Está muerto ya. Hermano, un naque, 4 flechos. En su base, bro. En la base de ellos, la base viniendo. Hay que matarlo. Déjame la comida. Vamos por ellos. Ah, perdón. Vamos a matarlo. No pueden subir. Son 3, cuidado, No pueden subir. Rómpele ahí todo, que no suban. Lleva hit, el de lobo. El que corre para atrás lleva hit. ¿Y cómo corre? ¿Cómo pusea? ¡Vamos! Creo que se han metido en la otra casa, bro. ¡Ah! ¡Son 3, bro! ¡Ah! ¡Quita, sartito! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me he muchado! Nos van a rusear, Voy a morir. ¡Mocha! ¡Le he metido mocha y me ha metido mocha! ¡Qué pena, tío! Son 3. ¿Lleva hitter de la mocha? No muere, bro. Necesitamos pistolas de clavos, tío.
Me he quedado sin flash. Pues a 32 va. No sé cómo nos ha muerto. Pues le metió hit, hermano. A 32. Gente ahí en la base, me cago en la... Todo, ¿no? Sí, tío. Eso nos van a joder bastante. Van a poner puertas ya mismo. ¿Qué faltaba de scrap? ¿Uno? Dos. Dos de scrap. Voy a pillar un barril y a ver si puedo hacer la tier 1, tío. Que le vamos a hacer pistola de clavo y lo vamos a campear. Guille, no te mueras, que me tienes que abrir la puerta, ¿eh? Sí, estoy por aquí. Estoy pillando madería por aquí. Nos van a rayar. ¿No es la idea? No. Ah, no, no, no. Pasan de largo, pasan de largo. No sé, es que iban los tres pavos. ¿Se vuelven ahí? Se están yendo como para... ¿Vosotros habéis escuchado que pongan puerta de chapa ellos en algún momento? Mira, mira, mira. Los tenéis justo abajo, ¿eh? Los tres por ahí corriendo. Pasad, pasad. Déjalo que se vayan, que aprovechamos y les raideamos, ¿eh? Que ya hay pase a Oca. Lo primero que digo, lo primero que hace mi Guille, pégale una flecha. Sí, la vi que le disparó. O mejor. Imagínate, somos cinco, los cinco tirando con Eoka. Tengo los dos de scrap, rápido. Nah. Voy a hacer la tier 1 y le damos. Ni tres minutos. Madera, pillad madera, creo que falta madera. Estoy en eso, estoy en eso. Abre Guille el armario. Empezamos a cantar, empezamos a cantar. Torre 1005, Te dejo madera, ¿eh? ¿Quién es? Yo. A ver, aquí ya hay una Eoka, ¿eh? Amigo mío, creo que se han mudado. Sí, 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 sí. ¿Han quitado la puerta? Sí, sí. No, no, pero están haciendo una base igualita por ese, por 190-200. Igualita, se han cagado. ¿Se han mudado? Sí, sí. Pues ya está. Mejor, no hay que arreglarlo. Están los tres por ahí picando y haciendo no sé qué. Podéis pegar a mí un poquito, que me suba la vida, por favor. Madre mía, ¿cómo se ha...? ¿Habéis visto, chavales? Ni raideas, tenemos que raidearlo. Si es que lo estáis viendo, dominamos. De que os reís. Easy server. Voy a estar formando por aquí. Si veo que vuelven para allá, os aviso, ¿eh? Para que no vamos a hacer tierdo. ¿Cuánta vida tenéis? Sí, le voy a bajar un poquillo. Para hacer un pico bueno no tienes, ¿no, Tore? No, de momento no. Abrime, que me voy. Abrime, pelotudo. Va a salir apalancado, yo me voy también. Sí, sí. Píllate un pico, pilla yo madera, loco. Que tengo hacha bueno. Tengo las dos cosas. Falta amigo orcas, tío. Necesito que vengáis para mí, bro. ¿Qué tienes? Tengo cabezalobos, tengo 85 de scrap. Pero tú, ¿dónde te metes? Porque no tenía saco ahí todavía, tenía mucho cooldown. Digo, sí, pues algo random, ¿sabes? ¿Solo yo lo? ¿Cómo va esto? Madre mía, cuánto profesional suelto, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánto daño está haciendo el Pampo desde que juega solo? Hay más solo playas, ¿eh? Hay gente con Tommy en gasolinera pelando. Tengo para hacer otro horno. Con Tommy, Rebo y creo que ya está. Tommy, Rebo en gasolinera. Se viene. El destino me lo está dando todo. ¿Tú este, Vasily? ¿Vais para base? Sí. O dame lo que tenga y lo llevo yo. Que tengo la S. Aprovecho y te doy también lo mío. Ya voy todo equipado, ¿eh? O sea, habían puesto la base. ¿Ya? Toma, bro. Esto es gloria bendita. ¡Buah! Eso sí, ¿no? Ya te digo. Venga, venga, bro, tío. Otra vez el mismo, tío. Otra vez me mata el mismo. Qué pesado, tío. Ábreme, Guille. Me acaba de salir una pipe, tío, pero me ha matado. Me ha pegado dos ballestazos, no me da tiempo curarme. Abre. Vamos a haceros ropa, aquí en una caja de estos dejo ropa. ¿Te abro para salir ya o te va? Qué quemazón estoy pillando, ¿eh? Espérate. Voy a hacerme una pistola clavo y voy a por ahí. Me cago en su vida. Te está yendo, bro. ¿Lo estás dando tú, caza, o qué? Sí. Perro. Espérate, Guille. Ábreme, Guille. Ábreme. Guille, abre. Vale, lo traigo detrás, ¿no? Vamos. Lo traigo detrás mía, lo estoy llevando para vosotros. Vale. Ah, me bondea, bro. ¿Está bondeado? Vale. Vive aquí, sí, a la derecha, que... creo, ¿eh? Sí, que antes me mató aquí, vive por aquí. Pues lo esperamos en la puerta. Nada, lleva ballesta y pistola clavo. Y mi pipe. Se está yendo lo tanqueo. Va como para G12, loco, corriendo. G11, G12, ahí para abajo. Va lo veo, la base. Bro, ¿cómo está ya ahí mirando para acá, tío? ¿Lleva mucha? Matarlo, bro. Vive ahí, por en esa cara. Casa. Se va a meter. Está metido, hermano. Pues nada, a campearlo, de ahí no sale. Voy a lootearme. Pues sí, es malo el ¿sabes? Malo, me ha pegado una colleja, bro, que todavía la estoy buscando. Sí. Qué susto. Será suerte, porque vaya. Instant pick y mocha me ha pegado. Hostia, qué susto me ha dado el desgraciado con la L96. No. ¿Cómo? Con L96, tú. Madre mía. ¿Qué dices? Claro, los que han tirado tanques. En L11 viven los notas. Me estoy arrepintiendo, de vivir aquí, ¿eh? No, pero aquí después se crece muy rápido. En cuanto tenga el ya, pero es el problema, que como crezcan los otros demasiado... Ya, eso sí. Es el problema que estoy viendo y que no somos muchos, tío. Iri mocha, güey.
¿Pero por qué no estáis campeando, Guille? Pues porque me he quedado a 20 de vida, me estoy curando. Toma, te doy cosas, tío. Para que la ¿llevas mis cosas? What? Hermano, no me ve y me tira, hermano. ¿El pavo? ¿Te ha matado ahora? Sí, me acaba de... ahora mismo. Te acaba de rematar. Es muy raro, tío. Mira, ahora a mí. Mira. Ahora a mí. No entiendo nada, bro. Ya ha venido directamente ahora por mí. Es que ni me ha visto para dónde he tirado yo, ¿sabes? Ahora me pega mocha. No me da ninguna y ahora me da mocha. ¡Ay! 80 segundos. Sí, Torres, se han mudado, que está en la base en DK. Ya está, da igual. Guille, espérate en casa, que me queda poco cooldown y me abre. Estoy crafteando horno y eso, bro. Vaya, salido, yo me... Yo voy a campear ese, bro. Yo voy a campear ese. Da, yo voy a farmear, bro. Abre. Iros todos a campearlo, tío. ¿Hay algo ahí en base? Yo creo que no. Este tío tiene que tener aquí dentro lo más grande, Vamos a hacer un going deep que se va a quedar loco. Tiene dos puertas de chapa. Sí, tiene que le peto eso de madera de arriba. Afuera ahora, ¿no? No lo sé. Hay que petarle eso de arriba, tío. Voy a hacer... ¿Se lo tiramos a Euka? Venís todos, pero, bro, no vengáis nada, que es haceros algo, tío. Pillar madera, hacer un arco, lo que sea. Vamos a petarle la pared de madera de arriba, tío. Hay que hacerse dos Euka, Guille. No pillen metal. ¡No! ¿Te puedo hacerme una? Estoy haciendo una, bro. Vale, estoy haciendo ya pólvora. Vamos a petarle la pared, bro. Dejo un poquito de metal ahora. En el armario. ¿Cuántos cartuchos una pared de madera del derecho? 50. ¿Qué cuánta? Pero puede tener techo ahí. No creo, porque si te das cuenta la altura de la puerta. No, mira, sí. Puede tener un techito aquí y después aquí. La puerta debajo. Igual, se lo petamos, bro. Probamos suerte. Sí, esta es tu base, Tore. el estarte. No, igual. La mía no empieza así. Es un 2x1. Bueno, estoy haciendo pecha de cartucho. Guille, ¿cómo van las EOKA? Llevo una, falta un poco de metal, bro. Para hacer otra. Son 35 una, ¿no? Vale. Sí, 30, vale. 30. Haciendo 3 EOKA. Vamos a petarle la pared ya, bro. Espera, tengo cuchillo, bro. Ah, vale. Perfecto. Estaría bien otra EOKA más. Yo estoy picando madera para hacerme lanza. Había uno que había salido con EOKA, ¿no? Yo. Pero la palmada, ¿no? He matado un par de jabalíes. Vamos, cierra todo, Guille. Vamos a darle ya. Espera. ¿Puedo guardar cosas? Tela y hueso. Nada, vámonos. ¿No hay euquita de sobra? No, solo hay tres. Creo que no. Te la doy yo, no petas tú y yo cubro, que no salga el tío a la casa. Venga. Toma. Tengo yo uno por si le quiere alguien. Toma, 30 cartuchos, Guille, ahora te doy a ti. Vale. 93 balas, entonces llevo de sobra. Está aquí con la ballesta, ¿eh? Está aquí con la ballesta. ¿Dónde? Está afuera, ¿eh? Vamos a poner. Con la EOKA. Está detrás de su casa. Detrás de su casa está. Se va a cagar. Ya me meto una inflada ahí. Metele. No, aguanta. No hagáis ruido. Haced como que os vais. Iros dos. Y volver agachados. Sin hacer ruido. Mira. Está mejorando. Voy a seguir picando, ¿eh? Muy listo el colega, Me ha puesto el Warben 2. Warben 2, bro. Joder, Mamazuka, bro. Pero qué listo. Que saca una Tommy ese ahora, Qué listo. Este que es raidearlo, bro. Vamos a meterle ahí. Quitaros. Empezad a darle aquí. Darme cartucho, por favor. Empezad a darle. Dale, campearle. There's nothing here, guys. There is nothing here. Sí, nada más que la tier 2. Me da cartuchos, que tengo dos. Alguien tiene que me... Repartiros cartuchos, bro. Va, el que está farmeando, que cubre la puerta mejor, ¿no? Claro. Sí, ya he terminado. Con la espalda. Picando un par de árboles para hacerme ballesta, o sea, para ir a la lanza. Guys, you're wasting your time. There's nothing here. Viene un tío ahí al fondo. 2.90. Ah, se pelean. 2.90. Dale. No paréis. Se me calienta la EOKA. Ya verás, como lo que ha mejorado es que ha grifeado. Mira, ha grifeado el techo. Ha grifeado el techo, bro. Este tío huele raro, tío. Digo que voy a raidarle eso y mejora ahí un techo, tío. Claro. No ha mejorado nada lo afuera, ha mejorado el techo. No creo, porque si para mejorar el techo mejora esto, ¿sabes? De madera. A lo mejor no le daba la piedra. A lo mejor quiere hacer otra cosa ahí. ¿Cómo va la vida? Me quedo solo en que tenemos un tío. No tengo más, ¿eh? No, nada. Ni repartiro, yo tampoco. Repartiro. Toma. No hay más. Guille, tíraselo y ve a casa por más. Toma. Si ves que falta, ¿va a faltar o no? No, falta, bro. Vale. Y eso, Landia. Va a abrir, ¿eh? Cuidado que sale, ¿eh? Va a abrir, ¿eh?
Ahí tiene la puerta, no se va a poder hacer nada, pero bueno. Las cambiamos por los dos lados. O le rompemos la pared por el otro lado, ¿sabes? La pared de piedra. No puede. Vamos a romper ya, ¿eh? No. Yo. Le da doble mocha. Entra. Le da doble mocha, tío, no se muere. Apunta los sacos, no tengo púa, no tengo púa, apunta el saco. Bro, la tier 2, como nos viene. Quítame púa del cuerpo. Toma púa. Toma, toma. Ahí está, ahí está, mátalo, mátalo. Buena. ¿La han matado? No ha muerto, hijo. No. No, le damos. Bro, la han metido en mocha. No muere, bro. What the fuck. De tío, esos moches no se mueren. A mejorar suelo, tío. Bro, pues tiene tier 2 y todo. Objetivo este tío, eh. Ah, claro, que no podemos hacer nada, es verdad. O pillamos madera y con lanza rojo. Dice que yo tomo púa y me ha dado una púa. No, te he echado varias, cabrón. Dame más, toma. No tengo, ¿alguien las tiene? Toma más. He cogido yo ahí un puñado. Escúchame, ¿y si con lanza rompemos la pared de ahí? Que está al revés. No, que cierra la puerta, loco. Lo único que podemos hacer es con lanza picarle la pared de piedra, pero hay que matarlo con la puerta abierta. Viente a traer un F1. Tío. ¿Os ha matado a todos? Qué perro. ¿Y esa ballesta? Tenéis que matarlo, tío. Y tienes que abrir la casa. Bro. Voy para allá. Abre la casa, bro. Hay que matarlo y romper el saco como sea, tío. Bro, que esa tier 2 tiene que ser nuestra, os lo digo. ¿Tiene para hacer vincan? Le tiramos un par de vincan ahí dentro. Pica la pared de madera. Son medios muros, chavales. Claro. Corre, Guille, ábreme. No te asomes. Que ando. Bro, como no se muere antes, le pega dos hechos seguidos y todo, tío. Abre. Yo no sé, tío. Ha puesto medio muro, ¿vale? Pero no lo dejo a que mejore. Y un par de vincan ahí, tú, remetérselas para adentro. Pues eso es lo que quiero hacer. Dale con la roca, dale con la roca. Pero tenéis que aguantarle. No, pues te hace curate y tal. La F1 necesito tier 2, ¿no? Cuidado que te pega. Sí. Hombre, si tuviéramos F1, está bien. Puedo hacer 4 satchel, pero claro. Está saltando, bro. Está esperando. Puedo hacer 4 satchel, pero lo suyo es matarlo, tío. Y 4 satchel es que va a venir todo el mundo, tío. Sí. Hombre, pero si no da tiempo a grifearnos. Si lo puede hacer. Nos llevamos el tier 2 y sí, todo. Sí, pero tenéis que aguantarle y lo más grande. Ese apenas tenga la oportunidad se va a querer mudar. Claro. Guille, ve y busca tela. Le acabo de meter mucho con una lanza. ¿Y no se ha muerto? No, que va, se ha vuelto a meter para adentro, loco. Es increíble este tío. Necesitas tela, hermano. Tela y guarda. Yo tengo 42 de tela encima. Pero que no me da para hacer 4 satchel. No le da. Vale. No, me da para hacer un par de vincan y tirársela. Un motopico, tío, cómo vendría, tío. No, le picamos la pared. Digo. Pero loco, si le tiras la vinca y se le rompe el saco. No se puede salir dentro. Con 4 vincas no le rompo el saco. No. Y aparte lo tiene justo debajo, imposible. Guille, ¿habrá aquí? ¿Quién está tocando? Yo. No toquéis, bro, decidlo que. Va, perdón. Que hay mucha gente en el server. Yo voy a tirar un par de vincan, pero. ¿Qué va? Otro hit más de lanza, tío. No sé qué queda. Poder irme cuando echa pillo madera y hacemos lanza. Y tú píllate. Voy a. Tú pilla madera, ¿no? Tú pilla madera y si lo mato, le picamos la pared. Abre, Guille. Vale. ¿Cómo tiro yo la vincan para que caiga debajo? Me mata, bro. Estoy solo, bro. Va a cerrar. ¿Ha construido? Va ya a cerrar. Me ha matado. Ha construido. O seguimos nuestro whip y ya. Pues cuando tengamos más, pues le radiamos y ya está, ¿sabes? Unfortunately, guys. Afortunati. Me cago en Afortunati. Pues nada, a quemar, lo campeo a fuego, bro. Quemar. Pillar azufre y quemar. Vamos a hacer 4 satchel. Pero si cierra eso, son 8. Es guapo, 8. Pero 8 nos renta la tier 2 y lo que tenga. Y a lo mejor le pillo una puerta abierta, bro. Vení. Estoy solo, necesito que me ayudéis a matarlo, ¿eh? Y alguno, yo ya pillo azufre, bro. Si le pillo la puerta abierta, está hecho. ¿Voy yo para allá o va otro? Yo estoy pillando madera para hacerme alguna lanza, bro. Estoy picando un árbol aquí. No, para quemar azufre. ¿Me abre? Dame lo que tenga, vete con él para allá. Me va a salir con escopeta, tenés que venir, ¿eh? Estoy yendo. Es fácil tener tier 2 si te plantas justo la de la lanzadera. Mira que hay airdrop, bro. Pero, ¿ha cerrado aquí de piedra? Estoy por ir, como de un C4. Vamos al airdrop, bro. Es que este se va a mudar. Voy yo, quedaros ahí campeando, que quedaros. Ahí pilla marmita, seguro. A ver si lo pillo, pero no creo. Está cayendo aquí, bro, como lo que hace.
Madre mía, tío, había pillado la F1, la Tommy. Dos tíos solo han venido con pistolas de clavos, tío. No. Solo he pillado 7 balas, si no lo mataba, tío. Ahora me guille. La mía centra en hacer las H y raidamos ese, tío. Yo me centra pues en la bro. ¿Sabes lo que si tenía? No, lo que había en el hidro. F1, bro. ¿Cuánta? Ya, puñado, ¿no? Déjame la evoca, ¿no? Pues. Que se las tiramos ahí conforme abra y le busteamos el saco y todo. Toma, te la dejo aquí arriba. Bro, y no me daban encima, Me he quedado atascado con la pared si no me iba ya. No me daba. Buah, hubiese sido la p***, hubiese pillado eso, hermano. Encima que te sacas un TikTok.